estaban así. Este era Carlitos. Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, El Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza, ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro. Lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después supe que no era el único sobreviviente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Nosotros éramos peronistas. El peronismo había unificado a los obreros que, por primera vez, participaban del poder en Argentina. El gobierno de Perón terminó prácticamente con la dependencia del imperialismo. A su lado, Eva Perón conquistó con su obra el cariño de los humildes. Eso lo sabíamos todos. Pero lo que significaba el peronismo para nuestros enemigos, recién lo empezamos a comprender un año antes. El 16 de junio de 1955, los aviones se lanzaron sobre esa misma Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Fue al mediodía. Sobre gente inocente, cayó de golpe una lluvia de bombas y de balas. Allí vimos la verdadera cara de la oligarquía, del imperialismo. Y el peronismo empezaba a hacer esto, la carne masacrada del pueblo. La gente corrió a enfrentar las ametralladoras.
con palos. Pedían armas a los militares leales. No nos dieron armas. Yo estuve allí. Lo único que pudimos hacer fue donar sangre para los heridos. Para la oligarquía, la caída de Perón fue una fiesta. El general Aramburu y el almirante Rojas iniciaron una represión sin cuartel. Con el apoyo de todos los políticos que se decían democráticos, pero que del brazo con la policía asaltaron los sindicatos obreros. La iglesia ya nos había condenado. Los intelectuales, en su mayoría, escribían libros contra nosotros. La resistencia a la dictadura militar no demoró en manifestarse. Surgió de abajo, especialmente de las fábricas. Y no tuvo en aquel momento dirigentes, porque los auténticos dirigentes estaban encarcelados o muertos. Primero vinieron las huelgas. Después, el sabotaje. Después los caños que, a veces, nos estallaban en las manos. Al fin, la gelidita. Y pese a la represión violenta del régimen, el peronismo siguió existiendo. En mayo de 1956, supimos que se preparaba un movimiento militar. Sus jefes eran los generales Valle y Tanco. La resistencia peronista se alineó masivamente detrás del movimiento revolucionario. La proclama se filtraba en los barrios humildes, donde había vuelto a instalarse la miseria. En los lugares de trabajo, donde el obrero volvía a ser humillado y explotado. Valle pensaba que el movimiento militar triunfaría rápidamente. Pidió a los compañeros que no emplearan la violencia innecesaria, ya que el movimiento resultaría un paseo. Nuestro objetivo era reunir a los compañeros para concurrir a la Plaza de Mayo y pedir la vuelta de Perón, igual que en octubre de 1945. Y excepcionalmente, alguna tarea de sabotaje. La mayoría de nosotros estábamos desarmados. Alguno que otro tenía un revólver. Esperábamos la hora en que nos iban a devolver una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. No te dio bola. ¿Qué no me va a dar bola? No me va a dar. Nicolás.
Los chicos. Elena está en la cocina. A los otros los acosté. Los llamo. No. Me voy enseguida, ¿sabes? Si recién llegas. León Suárez, baja. Anda a prepararle algo de comer a tu padre. No, no voy a comer nada. Sácate sobre todo, por lo menos. ¿Mate querés? Bueno, si vas a hacer mate, sí, dale. Esperando, ¿sabes? Quédate esta noche. Esta noche. ¿Dijo algo la radio? ¿Qué tenía que decir? Nicolás. El ferrocarril nos pide la casa. Dicen que ya no trabajas más para la empresa. Echaron. Por eso no trabajo más. Nos dieron 30 días. ¿30 días? ¿30 días? ¿Pero vos te das cuenta? Es en joda. Hijo de puta. Subir a Dios por 24 horas. Nicolás, a lo mejor, si te entregaras. Una vez me entregué, ya sabes lo que me hicieron. ¿Cuándo volvés? A lo mejor vengo mañana. Hola, don Carranza. Hola. Vení. ¿Qué? ¿No me reconoció? ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí. ¿Cómo no te voy a reconocer? ¿Está tu papá? Sí, está adentro. Anda. Decirle que lo quiere hablar. ¿No quiere pasar? No, no, lo espero acá. Bueno. Anda, metele. ¿Qué haces? ¡Pasá! No, estoy apurado, che. Dentro de un rato van a pasar noticias por la radio. ¿Venís? ¿Pero cómo me avisan tan tarde? No pude venir antes. Íbamos al cine. Ah. ¿Quién es, Francisco? Nadie, Florinda. Un amigo. No sé qué podemos hacer nosotros. Star, Garibotti. Star. Es una locura. Nos van a cagar a patada. Puede ser. Pero una vez hay que jugarse. ¿Por qué no se juegan los dirigentes? Mirá el gremio. Nos pasaron la topadora y todos se quedaron quietos. Mirate vos. Te dejaron cesante, andás perseguido por la policía y quién te da una mano, ¿eh? Pero ya no importa, Garibotti.
Yo por lo menos estoy libre. Pero hay compañeros que están presos. Y otros muertos. Nos esperan en lo de Torres. ¿Venís o no venís? Voy, pero no me gusta. Espérame afuera. Te espero 5 minutos, ¿eh? ¿Se van de joda, papá? Sí, de joda. ¿Qué le digo a esta? Mejor rajás sin decir nada, yo te cubro la retirada. ¿Estás listo? Sí. ¿Vas a venir con esa facha? Sí. ¿Por qué no traes el farol también? Yo no pienso ser casado, ni a ninguna le querés. Y vos dejás la guitarra y andás a estudiar. ¿Van a ver una de tiros, papá? ¿Quién te dice? Señores, yo soy del centro de la ciudad. Vivo en la calle Corriente, casi esquina Paraná. No puedo ir al cine, Florinda. ¿Eh? Tengo que salir. Me tocó un relevo. No mientas, Francisco. No te miento. Francisco. Sí, te miento. Pero igual tengo que salir. ¿Quién vino recién? ¿Era Carranza? ¿Qué quería? ¿Qué vino a hacer Nicolás Carranza? Te cagaste, ¿no? ¿Y? Yo hice lo mío. No van a tener luz por 4 días esos hijos de puta. ¿Dijo algo? Música. ¿Quieres ver tu nombre? ¿Viste? Algunos se han cagado en la casa del bebé. ¿Cayó la cana? Saltaron hasta los vidrios de la comisaría. ¡Qué boludos! Pero, che, qué bien estás, che. Un compañero. Mucho gusto, Garibotti. Encantado. ¿Qué haces? ¿Cómo que haces? Y no estabas en el Paraguay, vos, ¿eh? Y a mí me dijeron que estabas en Cana. Sí, pero me las tomé. ¿Te escapaste? ¡Se escapó! Sí, se escapó, pero no es más que vecino. Sí, tienes razón. Pásame. A ver si todavía. ¿Qué haces, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Encantado, Garibotti. Mucho gusto. Siéntese. Gracias. Pero sí, mate. Carranza. ¿Vos sabés las cosas que hicimos con este? ¿Te acordás del cañón? ¿Un mate, Carranza? ¿Qué cañón, che? Un cañón que había en la plaza. ¿Qué sé yo desde cuándo estaba? Desde las invasiones inglesas. Y el 17 yo le digo a este. Che, hay que hacer algo. Entonces fuimos y cargamos el cañón. Echemos de todo. Piedras, tornillos, bulones, culo de botella. Y cuando este le arriba al fósforo, yo grito... ¡Pibatero! Con decirte que se rajó el cañón y los caras rajaban como perros y le gritaban ¡corran, hijo de puta, corran! ¿Y tu mujer, che? Sigue en Cana. Me mandaron decir que hasta que yo no me presente no la largan.
¿Hay noticias, Che? Estamos esperando. ¿Te parece que llame? Dale. Juan. Vuelvo enseguida. Hola, buenas noches. Hola, Torres. ¿Cómo le va? Pase, pase. ¿Se conocen? Sí, claro. Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien, Che? Bien, bien. ¿Vos? Ahí estoy. ¿Qué tal, señora? Bien, ¿qué tal? Bueno. Bueno, vieja, ahora que me pasó la acidez, me voy a tomar una ginebrita. Bueno, pero que sea una sola, ¿eh? Nena, la botellita. Ya, sí. Otra taza también, nena. ¿Qué tal, señora? ¿Siempre trabajando? Y pasando el rato. Yo en realidad venía a hablar por teléfono. No faltaba más, ¿verdad? Nena, falta una cucharita. Sí, mamá. Sírvase. Gracias. ¿Y, señora? ¿Quién gana la pelea? Ah, mijo, a mí no me pregunte. Para mí pierden todos. ¿Qué? Esta señora. Dentro de un rato va a decir que le duele la cabeza. Bueno, ¿puedo usarlo entonces? Pero métale, hombre. Usted es un ingrato, don Lito, ¿eh? Nunca trae a su señora. Eso es verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ella también prefiere la bolsa de agua caliente. ¿Nada? Nosotros tampoco. Y aquí estamos, pegados a la radio. Esperando la pelea. La pelea. ¿Cómo que pelea? Bueno, está bien, después te llamo. Chao. ¿Qué pelea? Hay gente que parece que viviera en otro país. Bueno, gracias, señora. Disculpe la molestia. No, no es nada. ¿Cualquier cosita los molesto? No, no, cuando quiera, venga. Fenómeno. Encantado. ¿Por qué no se toma una ginebrita, Torres? No, me están esperando. Gracias. Espera un momento. Sí. ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien, todo bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su inquilino? Sí. Hace 2 años que pidió el teléfono. Y todavía no se lo ponen. Ni se lo van a poner. Corta mejor. Una oreja te quedó más larga que otra. Este laburo no es para mí. Ah, sí. ¿A dónde vas? A laburar en serio. ¿A laburar en serio? Sábado a la noche no hay trabajo en el puerto. Ah, ¿no? El puerto está lleno de barcos. Todos los barcos del mundo vienen a la Argentina de Perón. Y hoy, sábado a la noche, feriado. Turno extraordinario. Cada hora vale por 4. Y el gordo Rodríguez vale por 4. ¿Cuántos son? 16. ¿Qué tal? Si vos valés por 4, yo soy la reina del corso. ¿Pero qué? Vení para acá. ¡Ay! ¡Te voy a dar reina del corso! ¡No, que me vas a acercar! ¡Larguen el gancho que le voy a cargar este bagallo! ¡Cuidado que chorrea! ¡Manchorro será tu abuela! Soy una grúa. ¡Vicente! ¡No vengas demasiado tarde! A las 5 de la mañana estoy de vuelta con toda la lista del mundo. Thank you.
haces, gordo? ¿Me trajiste la pelota? Tomá. Devolvé, boludo. ¿Así vas a jugar mañana? Para ustedes. Yo juego de arquero, pibe. Atajá, entonces. Te van a llenar la canasta de pepino. Bueno, no te preocupes por eso. Decime, pibe. ¿Vos leíste mucho? ¿Qué quiere decir si leí mucho? Libro. Bueno, en el colegio yo... No. Libro, libro. Gordo, ¿vos te pasa algo, eh? Estoy yendo a la biblioteca. Si no lees, te cagan, pibe. Ando sin laburo, ¿sabes? Pero nada, gordo, no sabía. Todas las semanas al pique, sin libreta, esperando que te larguen un mendrugo estos guachos. ¿Vos te acordás lo que era yo? Vicente Rodríguez. El rey del puerto. Como Marlon Brando, ¿viste? Y si alguno se me rechazó. Pará, gordo, que soy yo, che. Después vinieron estos hijos de puta. ¿Sabés a quién pusieron de delegado? A un tipo que era apuntador. Se pasaba todo el día con un lápiz. Chiquiti, 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 chiquiti. Entonces me dije, gordo, agarrá los libros. ¿Y te cuesta mucho? Sí, al principio, ¿viste? Claro. Pero mañana jugás igual. Gordo, jugás igual, ¿no? Dale. ¿No laburás esta noche? No, se me rompió el colectivo. Te cagás. Señor vecino, la sociedad de fomento... ¿Escuchamos la pelea? ¿Sí? No puedo, no. Dale. No, gordo. Tengo que llevar una piba a la milonga, no. Dale, yo también le metí a mi mujer. Dale, va. No, ¿y a dónde vamos a escuchar la pelea? A la casa de unos amigos. No. Ah, bueno, dale. Pégala, pégala. Muy bien, señores. Corto. ¿Otra vez? Pero viejo. Tenés más culo que cabeza, ¿eh? Anotámelo 10, vamos. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Cuántas tenés? ¿Estás gordo? No, a mí déjame escuchar la pelea. Hola, ¿cuándo fuiste? Un momento, ¿a dónde ganó? Dale. ¿Cuánto tenés? 7, 9, 2, 24, 48. ¿Bien? Instrucciones de práctica y va a comenzar el esperado combate. Comenzó la pelea. Tanteo, estudio, Loaiza se olvida de los pergaminos de su rival y de la derrota que tuvo anteriormente en Carlito, su propio país. Carlito, vamos a casa. Para un ratito, ¿eh? Hay un latigazo fuerte. Vamos, que es tarde. Para, una vueltita más. Para. Dos izquierdas más pegan en la cara de Lauce, pero reacciona el boxeador local, barra una izquierda. ¿Qué hace aquí esta gente? ¿Habrá venido a escuchar la pelea? ¿Ya saben algo? ¿Qué quiere? ¿Que adivinen? ¿Por qué lo tiene aquí? ¿Qué quiere? ¿Que los eche? Yo no soy el dueño de casa. Está bien. Haga lo que quiera. Pero este muchacho no me lo lleva a ninguna parte. ¿Entiende? No se aflija, no lo lleva a ninguna parte. Pues esta noche ya no pasa nada. ¿Qué hacemos, amigo? Sobre los flancos del pugilista argentino. Si pasa algo, salen cadenas. Lauce, sin embargo, expectante, espera colocar en cualquier momento un golpe demoledor. Yo no tuve un papel de importancia esa noche del 9 de junio. Mi misión era de contacto entre los grupos de compañeros que esperaban en distintas esquinas o bares.
ahora una potente derecha engancho sobre la cara. ¡Sacudió al tirano! Estamos ya en los últimos... ¡No lo dije! Sí, pero el otro es bravo, hay que tener cuidado. ¡Bravo! ¡Se está dando con todo! ¡Escuche! ¡Una violenta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se da cuenta! ¡Se da cuenta completa! ¡Al pugilista chileno! Y termina la primera vuelta con ventaja para el arquero. ¡Dale! ¡Mira Beethoven! Loaiza, que tiene antecedentes y pergamino suficiente como para ser un gran... ¡Qué grande este libro, Avanti! ¿Cómo transmite? Parece que uno la viera. ¿No es cierto, gordo? ¿Vos te acordás cuando transmitió la pelea con Tigger Jones? ¿No? Yo creo que en la primera vuelta... ¡Pégala, Ausa! ¡Pégala, Ausa! ¡Los dos están ensangrentados! El argentino por los cabezazos. ¡Caballito criollo! ¡Sangre argentina corre en Norteamérica! Poderosa izquierda al cuerpo, dobla en estos momentos al tratante. ¿Quién es ese? Fue tocado a fondo. Era un amigo de todos. Otra andanada de golpes que nuevamente está haciendo temblar prácticamente no solo al boxeador chileno, sino a todo el estado. Lauce es ovacionado. ¿Quién era ese? Se pecó de mucha ingenuidad. Después nos enteramos que la revolución había estallado a las 9:30 de la noche en Campo de Mayo. Loaiza bamboleante, tambaleante de una cuerda a la otra. Lauce le aplica una violenta derecha al flanco. Encoge a Loaiza y luego una izquierda a la 100 que lo envía al tapiz. Uno, dos, tres. Lauce en su rincón, el árbitro Mendaña. Lo tiene otra que Kika Vilar, lo tiene. Hay una andanada posterior y Loaiza que cae sentado ahora sobre la última cuerda. 4, 5, 6. Trata de incorporarse el chileno vanamente. Vuelve a caer. 8, ahí se va, 9, ahí se va. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Lo mató! ¡Ganó! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Qué bien, Lauce, eh! ¿Cómo lo dejó el chileno? No le dije. Si le dan la pelea con Olson, tenemos otro campeón del mundo. ¿Seguro? Y sí. Sí, por supuesto. El agua caliente. ¿Otra ginebrita? Ya que insiste. Una más y me voy, ¿eh? ¿Vamos, otro chinchón? No, no, ya me voy. ¿Vamos? ¿Usted se queda, don Mario? No, ya me voy. Parece que nos echan a todos. ¿Te parece que llame? Ya no hay nada. Es el último lance. ¡Puta! ¡Dispare en la cara! ¿Dónde está Tanco? ¿Dónde está Tanco? ¡Revisen todo! ¿Quién? ¿Dónde está Tanco, viejo hijo de una gran puta? ¡Horacio! ¿Qué pasa? ¡Levanta las manos! ¡Horacio! ¡Levanta las manos, te hagas tercera! ¿Dónde está Tanco? ¿Dónde está Tanco? ¡Hay armas! No hay nada, señor. ¡Cállese la boca! No tengan miedo. Que no las vamos a violar. Aquí no hay nada. El teniente coronel Fernández Suárez. ¿Todo en orden? Bien. Hasta luego. ¿Cómo te llamas vos? Lizazo. Camina por dentro. ¿Y vos?
¿Con esa facha vas a hacer la revolución? No, señor. Camina para adentro. ¿Encontró algo por ahí? A vos me parece que te conozco. A ver los documentos. Así que vos sos Gabino. Y Schumnagan. ¿Dónde está Tanco? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenés? Decime dónde lo tenés. ¿No querés hablar? Esta noche te fusilamos. La revolución fue dominada rápidamente. Fallaron las comunicaciones, fallaron algunos hombres, fallaron muchas cosas. Después fusilaron a Valle, a Cogorno, a Ibaceta, a Caro, a Cano y a otros militares y civiles más. Nos llevaron a la comisaría segunda de Florida. Al comisario Penas yo lo conocía. ¿Cómo te va, Trosler? ¿Qué dice, comisario? ¿Cómo está? ¿Qué haces vos por acá? Y fuimos a visitar unos amigos y nos encontramos con un allanamiento. ¿Pasa algo? Escucha. Considerando que la situación provocada por elementos perturbadores del orden público obliga al gobierno provisional a adoptar con serena energía las medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad pública, el presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la Nación. ¿Qué pasó? Pues no sabías nada. Yo... No... Hable. Sí. Comprendido. Te piden de la unidad regional. Che, a ver si todavía lo fusilan. No me hagas esos chistes, comisario. No sé. No me explico. Parece que estaban jugando los naipes. Y por eso los van a traer a todos. Grandote habló de revolución. ¿Quién es Tanco? ¿Eh? No sé. Parece que es un general. Gordo. ¿Vos estás metido en algo? Yo tanto como vos. ¿Y a usted por qué lo trajeron, viejo? ¿Qué sé yo por qué me trajeron? Y yo venía de la casa de mi novia, venía. ¿Tiene algo de malo eso? Uno es prepotente. Y yo que lo único que hice es ir a pasar. Paso, me agarra la cana y me dice, está detenido. Pero, ¿por qué estoy detenido? Le digo. Y me dice, vení para acá, no te hagas el piola. Es lo que quiere. No te hagas el piola. En nombre del señor presidente provisional se comunica al pueblo de la República que a las 23 del día sábado se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente, el ejército, la marina y la aeronave. Tengo un
mal pálpito, cuello. Yo también, señor. No hay contacto con jefatura. No, señor. Se recomienda a la población tener calma y confianza en la Revolución Libertad. Ado, Isaac Francisco Rojas, almirante, vicepresidente provisional. Vamos a reforzar la guardia, cuello. Yes. Muchachos, ¿ustedes son detenidos políticos? Estalló la revolución. ¿La qué? No tenemos contacto con La Plata. Ya está. Se hizo. Dame un cigarrillo. Viva, pero un carajo. Tranquilo, Carlitos. ¿Me das un cigarrillo? Siete lo dice para hacernos cantar. ¿Para qué? Se dio la plata. Todo el país después. Óyeme. Si no es verdad, la primera nos rajamos. Y Marcial. No es nada. Tienen miedo, pero se la ganamos. Solamente se combate en La Plata. La puta. ¿Cuándo la pasaron? 2:30 aproximadamente. A nosotros nos tienen desde antes. No nos puede pasar nada. Claro, eran las 11:30. Justo cuando terminó la pelea. No contestan. No están en el aire. No puede ser. No puede ser. ¿Estás seguro? Los están bombardeando. ¿Cómo? Es que... están bombardeando. Siga llamando. Por favor. Bien, señor. Vicente Rodríguez. ¿Ah? Presente. Venga. ¿Usted también es Vicente Rodríguez? No, pero vinimos juntos. Espere que lo llamen. Pongámonos de acuerdo, Carranza. Si decimos que fuimos a escuchar la pelea, no nos creen. Le decimos que éramos simpatizantes. Que algo sabíamos. No pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Anda. Te van a hacer cocar el piano. Fuimos a escuchar la noticia. Estábamos desarmados. Sin armas. Peronista. Tengo 6 hijos. Peronista Carranza. Lo de los chicos. ¿No lo pone? Carranza es peronista. Sí. Soy peronista. ¿Nombre y apellido?
Juan Carlos Libraga. Con B corta. ¿Edad? 24. ¿Qué hacía en esa casa? Estaba escuchando la pelea. ¿Cómo llegó ahí? No le dijo, Rodríguez. Nos encontramos por casualidad y me dice, vamos a escuchar la pelea. ¿Y fue? ¿Usted es peronista? Oiga, ¿qué me quiere decir con eso? Yo no soy nada. Yo soy hincha Lauce, nada más. ¿Entonces qué se ha metido en una revolución? A mí no, ¿eh? A mí no me venga con esa, ¿eh? Yo no sé nada, ¿eh? Yo nunca estuve en política. Yo nunca estuve en un sindicato. Yo la primera vez que piso una comisaría. Yo de mi casa el trabajo y el trabajo... Quiero decir... Yo fui a escuchar la pelea nada más ahí. ¿Alguna vez vio esto? En mi vida. Pero sabe lo que quiere decir. ¿Y esto? Ah, eso no, ¿eh? ¿De quién es? Si no saben ustedes, yo... No tengo más. Toma el pucho. Gracias. ¿Quieren la pitada? Sí, gracias. Nombre y apellido. Garibotti Francisco, señor. 30 años. Ocupación, almacenero. Domicilio, en el barrio ferroviario de Bulón. Nombre, Reinaldo Benavides. ¿Quién le hizo eso? Su jefe. El jefe de policía. Eso mejor no lo ponemos. Ocupación, yo trabajo con mi padre. Tenemos una casa de remates. ¿Se puede saber por qué estamos acá? Si por mí fuera. ¿Usted qué hacía en esa casa? ¿Cómo que hacía? En mi casa, yo vivo ahí. Esta tarde, sí, después de trabajar, yo vine a mi casa, no sé. Me pido a mí, por favor, venga, dígale. Claro, donde nos llevaron de la comisaría de Florida, en el interrogatorio nos preguntaban cualquier cosa. En realidad, no sabían ni quiénes éramos. En la comisaría segunda de Lanús ya estaban fusilando. Allí cayeron el coronel Irigoyen, los hermanos Ross, 18 militares y civiles en total. Ese era el comienzo de la ola de sangre que iba a sacudir al país hasta el fusilamiento del general Valle. Pero nosotros no sabíamos nada. No sabíamos siquiera si habíamos ganado o perdido. ¿Qué hora será, Nicolás? Y las 3:30. Esta noche ya no nos mueve. Ahí está, ya está. Jefatura llama, atento unidad regional, jefatura llama, cambio. Aquí San Martín, lo escucha La Plata, aquí San Martín, cambio. Tecu, San Martín, me escucha, cambio. Lo escucha, señor, cambio. Tengo mensaje urgente para el inspector mayor Rodríguez Moreno, comprendido. Cambio. Entendido, señor. Tomo nota. Cambio. Procede el señor jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Fernández Suárez. Texto dice, a esos detenidos de San Martín, llevamos un descampado. Cambio. ¿Me repite, por favor? Cambio. Descampado. Y fusilado. Hola, jefatura. Hola, La Plata. ¿Me repite, por favor? ¿Me repite? Cambio. Jefe de Francisca, Q de Úrsula, S de Sara, I de Inés, L de Lucía, A de Alicia, R de Rodolfo, L de Luis, O de Ofelia. S de Sara. Fusilar los. ¿Comprendido, San Martín? ¿Comprendido, San Martín? Deme comprendido. Cambio. Comprendido, señor.
¿Qué hora tenés, che? 3:45. Lindo partido, te vas a jugar mañana vos. A vos no te doy más pelota, gordo. Fusilarlos. Justo a mí me tenía que tocar. De la cárcel se sale, Nicolás. Salen los que se escapan, como me escapé yo. A Godoy le encajaron 3 años. 3 años por gritar viva Perón, y eso que estaba borracho. A Sánchez 2 por llevar encima una estampilla de Evita. Y a Manchego lo mataron a palos. Silencio. Al que se mueva le tiro. El que habla, inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, había recibido como plazo máximo para ejecutar la orden las 6:00 a.m. Agrega el declarante que la misión encomendada era terriblemente ingrata para el que habla, pues salía de todas las funciones específicas de la policía, pero como en caso de conmoción la policía deja de depender de la jefatura para estar a las órdenes del ejército, tenía la plena seguridad de que en caso de desobediencia el fusilado sería el declarante. A las 3 personas que fueron detenidas en la calle, el que habla las puso por su cuenta en libertad, recordando entre ellos un chofer, un sereno de una fábrica, y la otra persona no la recuerda. Rodríguez. Vamos. De la mañana. Gabino. El que habla recibió por radio la orden terminante de fusilar a los prisioneros, impartida personalmente por el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez. ¿Qué le decimos? ¿A dónde lo llevan? Lo llevan a La Plata. ¿Pero por qué a La Plata? Siga. Siga. ¿Pero por qué lo llevan? ¿Por qué allá? Siga. ¿Pero cómo a La Plata? Siga, por favor. Siga.
diga eso. Obvio que nos llevan a la plata. Este no es el camino a la plata. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? Déjame. ¡Venga! Está descompuesto. ¡Agar! ¡Vamos! Sí. ¿Alguno sabe manejar? Si quiere, manejo yo. Sí, yo sé manejar. ¿O no? Pare, por favor. Señor. Vamos a La Plata. No, aquí no. Aquí no, más adelante. ¡Más adelante! Se van a dar cuenta. Teníamos que haberle avisado. Carajo, ¿por qué mierda me tiene que tocar a mí? ¿Quedó durmiendo aquí esta noche? Vamos. Vamos. Pero escúcheme, señor. Nosotros somos inocentes. Adelante.
disparemos, Carranza, que nos mata. Si disparamos, tiro seguro. Vamos, dese vuelta. Caminando, caminando, vamos. La camioneta. Momento, pare. Tráigalo. ¡Tienes cuatro! ¡Allá! Quédate tranquilo, pibe. ¡Punten! Así nos matan. ¡Fuego! Se dejaron, que ya está.
Dale a ese que todavía respira. ¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era una clase, la clase trabajadora, que no puede ser destruida.
hable. 797-1723. Sí. El señor Libraga, por favor. Pedro Libraga habla. Su hijo tuvo un accidente. Está bien. Podría pasar por la guardia. Parece que se accidentó. Está mejor. Venga por acá. Esto también. Tome, le puede servir. Vaya tranquilo. Yo se lo cuido. No se preocupe. A este se lo vuelven a llevar. ¿Le parece? Sí. Permiso, señor. Pase. Soy la mujer de Vicente Rodríguez. Está preso. ¿Pero cómo? Usted no leyó los diarios. Es analfabeta. El sábado hubo muchos fusilados. Puede retirar el cadáver en el policlínico de San Martín. Tomá, pibe. Pero fíjese, me lo mandaron de la casa militar. Está firmado por el capitán Manrique. No, aquí no hay nadie. Pero esta no es la tercera de Moreno. Sí. Entonces tiene que estar acá. No, aquí no. Mi hijo se llama Juan Carlos Libraga. ¿Vos lo viste, Libraga? No, yo no vi nada. Esta era la imagen que nos dejó la revolución de la oligarquía.
Juan Carlos Libraga no fue el único que se salvó de la masacre del basural. Horacio Diquiano se había hecho el muerto como él. Vivió durante meses escondido en un sótano. A Miguel Ángel Yunta volvieron a detenerlo. Lo metieron en un calabozo. Dormido, soñaba con el fusilamiento. Despierto, escuchaba los gritos de los torturados. A los familiares de los muertos no se les ahorró humillación alguna. Recorta mejor. Una punta te queda más grande que otra. No corta la tijera. Toma, querida. Esta corta mejor. Que quede todo bien parejito. Sobre todo las orejitas. Gabino se asiló en la embajada de Bolivia. Posteriormente lo hicimos Benavides y yo. Los tres escapamos corriendo aquella noche. Díaz también se salvó. Nunca supimos cómo. Regresé de Bolivia 8 meses después aproximadamente. Al poco tiempo estaba preso y conocí la tortura. Mentalmente, regresé muchas veces a este lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo. En darnos cuenta que el peronismo era el eje de un movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado. Y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio en las manifestaciones populares, bajo la tortura, secuestrados y asesinados por la policía y el ejército, o en combate. Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación. La clase trabajadora no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia. El peronismo probó todos los métodos para recuperar el poder. Desde el pacto electoral hasta el golpe militar. El resultado fue siempre el mismo: explotación, entrega, represión. Así fuimos aprendiendo. De los políticos
políticos solo podíamos esperar el engaño. La única revolución definitiva es la que hace el pueblo y dirigen los trabajadores. Los militares pueden sumarse a ella como individuos, pero no dirigirla como institución, porque esa institución pertenece al enemigo, y contra ese enemigo solo es posible oponer otro ejército surgido del pueblo. Estas verdades se aprendieron con sangre. Hicimos retroceder a los verdugos. Por primera vez, hicimos temblar al enemigo, que empezó a buscar acuerdos imposibles entre opresores y oprimidos. La marea empezaba a darse vuelta. Las balas también les entraban a ellos, a los torturadores, a los jefes de la represión. Los que habían firmado penas de muerte sufrían la pena de muerte. Los nombres de nuestros muertos revivían en nuestros combatientes. Lo que nosotros habíamos improvisado en nuestra desesperación, otros aprendieron a organizarlo con rigor, a articularlo con las necesidades de la clase trabajadora, que en el silencio y el anonimato va forjando su organización, independiente de traidores y burócratas. La larga guerra del pueblo, el largo camino, la larga marcha hacia la patria socialista.